Bueno, pero ahora, dale, bueno, Sofi. Ahora, entonces seguimos con la presentación de las chicas. Esperamos que el entienda un poco más de qué fue la cursada de datos. Bueno, aparte estamos explorando toda esta cuestión del diseño, todavía estamos aprendiendo nosotros, así que creo que también eso es un poco a trabajar, lo que tenemos que trabajar en el medio para poder expresarlo en el segundo cuatrimestre. Igual muchas cosas se hicieron y les van a contar. Bueno, básicamente este año se basó en hacer narrativas transmediáticas interactivas, NTI básicamente, y fue todo un desafío para todos, porque se incluyeron a la cátedra, a Mariana, Guadalupe, Guadalupe no vino, ¿no? Sí, estábamos allá, pero no teníamos lugar, entonces nos quedamos ahí. Para incluir un poco todo el tema de lo que es el pensamiento proyectual dentro de la materia. Ya habíamos hablado, ya lo saben, proyecto Facebook, medios del futuro, rediseñar medios del futuro. Y este año, bueno, se trató de hacer como un poco más carne a lo que es la narrativa sobre lo cual se iba a trabajar. Básicamente, aparecieron las chicas, se trabajó, se decidió darle de vuelta, hincapié a la teoría, a lo que si bien lo íbamos teniendo durante la cursada, no había una instancia de evaluación de la misma. Entonces, bueno, estas dos jornadas de estos días se fue dividiendo en analítico, formal, creativo, emotivo. Nuestra presentación está básicamente también enfocada en esos cuatro puntos. Analítico, más que nada cuando se decidió dar de vuelta un enfoque a esta teoría, se volvió a poner la instancia de parcial. Antes, o sea, desde proyectos Facebook, si no me equivoco, que no se hacía, de darle una consigna al alumno para que este trabaje a partir de una narrativa que ya existiera, para que esto después ayudara a proyectar la narrativa que ellos iban a utilizar. Estos son buenos y muchos ejemplos de los que trabajaron los chicos: Juego del Hambre, Lost, Walking Dead, American Idiot, Harry Potter. Las chicas me pueden decir si en otras comisiones que más se trabajó o algo que se fuera de la línea de esto del consumo cultural que se está dando ahora. Sí, yo creo que la idea de retomar, o sea, no tanto la idea de parcial, sino la idea de ensayo, que tomaran un caso y que desarrollaran en PDF, que tuvieran hipervínculos, que podían diseñar como quisieran, o sea, que realmente fuera un producto distinto. Y hagamos algo más, por lo menos desde nuestra comisión lo que les pedimos, y él cursó con nosotros expresamente, fue que ese ensayo lo subieran a Scribd o a Isu o lo que quisieran y lo hicieran circular por fuera de la academia, digamos, como que salga a otra vez más. Nosotros que en Cinemático, donde se fue Aníbal, nosotros yo les posteé un trabajo de un chico que hizo sobre videojuegos, que estuvo ayer, para que eso diera vuelta, que dejáramos de darle el parcial o la instancia de parcial de evaluación al docente y se la guarde en el maletín y quede ahí entre nosotros. Eso fue otra cosa que también pedimos hacer. Y también hicieron como una corrección colaborativa entre compañeros, como que evaluaran los parciales de sus compañeros, justamente para que sea una cosa más circular, que fluyera más en toda la comisión. Por eso, si bien, o sea, se volvió a tomar la instancia de que, bueno, vinculen a los textos, vinculen a los teóricos, traigamos de vuelta a Desertor, a Calabrese, a Brega, todos, háganlo desde otro punto, sáquenlo, súbanlo, úsenlo como vitrina de exposición esto, que no solamente sea el proyecto y que después para la instancia final digan, bueno, ¿y qué concepto retomamos? No, desde el principio se trató de sedimentar una base, una estructura, para que después ellos pudieran trabajar en lo que fuera su proyecto. Y también el hecho de que pudieran tomar, por ejemplo, una narrativa que a ellos realmente les gustara y que pudieran aplicar esos conceptos, eso es lo que tratamos de hacer, que apliquen y que realmente hagan el producto original y lo demás, repetir conceptos. Entonces, desde el taller virtual se generó un espacio virtual, básicamente, un blog por comisión, donde se fueron posteando diferentes consignas. Que trataban, por ejemplo, traducir, relacionar, jerarquizar y conceptualizar, y cómo utilizar distintos conceptos e ideas de los textos del programa para traducirlos en, por ejemplo, imágenes, gráficos, productos visuales como cápsulas que sirvieran para que los alumnos empezaran a
practicar con el diseño, que es algo que faltaba generalmente en los otros proyectos, como que llegaban muy en la nada, venían trabajando cosas quizás más teóricas en las clases y de repente tenían que hacer un proyecto y no sabían cómo traducirlo, no sabían cómo empezar. Entonces, como empezar a dar consignas chiquitas que les fueran sirviendo de práctica para ya estar seguros y tener una base y después poder hacer su proyecto encima de eso. Y sirvió mucho, siguiendo con esto de los cuadrantes, en cuadrante formal, sirvió como para formalizar la cursada, porque lo que pasaba en otros cuatrimestres es que según el docente de cada práctico, como que tomaban cariz, no sé, como una cosa distinta. En cada clase variaba mucho de clase a clase, los tipos de ejercicios que se hacían, los tipos de lectura que se hacían, si bien era todo el mismo proyecto, cambiaba mucho. En cambio, esto es como que lo uniforme, porque como que todas las comisiones estaban haciendo más o menos el mismo trabajo, más o menos en el mismo tiempo, si bien había alguna variación, alguna comisión que prefería retomar una consigna antes que otra, pero en general estaban todas bastante prolijas y siguiendo una línea. Y eso sirvió, además, sí, bastante. De que el tema de que se decidió que no hubiera presentaciones, o sea, en anteriores cuatrimestres se trabajaba invitados o teóricos y después empezaban como la ronda de vitrinas de exposición de proyectos. Entonces, una semana o sea, estaban la comisión de Caro y la de Estela, otra la de Gaby, la de Guada, y así. Entonces, como cada uno iba viendo lo que iba pasando, entonces cuando llegaba su momento de primera exposición, o llegaba más o sea, llegaba mucho más preparado o no, y el primero es como, uy, qué bajón, soy el primero, no sé qué hacer. Y acá, en cambio, se instauró, viste, que todos fueran teóricos, invitados o no, o más con pensamiento proyectual, y después se generaran tres instancias de teóricos donde trabajaran todos al mismo tiempo, o sea, como una feria de proyectos, que bueno, después vamos a ver cómo... Que no salió. Sí. Pero como que todos en el mismo momento fueran en la misma etapa, como todos en inmersión de este proyecto, la síntesis e ideación, la prototipación del proyecto, o sea, es como que todo fuera retomando las cosas. Nosotros decíamos, pueden retomar o no, esto es como que les tiene que abrir el pensamiento. Sería una primera etapa de inmersión para que ustedes crean. Por eso también los colores, las cosas que íbamos posteando en el blog, o sea, como siempre tratando de fomentar este momento de creatividad para después sintetizar, fijar audiencias, medios a través de los cuales van a hacer y objetivos, y después lo pudieran acercar a un prototipo, que lo pudieran, que haya una experiencia con el usuario, que la persona pueda hacer, y ahí en sí puedan rediseñarlo para lo que era el final, para el coloquio. ¿Esto? Bueno, vos es Romy, la que se explica. Sí, esa fue la chica de la Comisión 10, que también en la parte del cuadrante creativo, como justamente empezó este hincapié en el tema del diseño, en la creatividad, que sean consignas que permitan, más allá de que sean bastante cerradas, que permitan expresarse a los alumnos y hacer cosas que les gusten y que los motiven justamente para después poder seguir con su proyecto final. ¿Y esto? ¿Qué pasó? Sí, ahí ya está con el último cuadrante. Estábamos acá más que nada en el tema del motivo, porque si bien, o sea, decíamos, hay que traer el prototipo. Uno trae el prototipo a la persona, pero es la persona el que va a decidir si está bien o no, va a ser el que va a pautar, va a ser lo que le genera a la persona. Si no hay una persona, si no hay un diseñador, un comunicador, no presenta ese algo y la otra persona no lo comprende, no se puede seguir en el proyecto. Es necesario la sensación que le va generando. O sea, la mente y el cuerpo está mediado por el corazón, por eso la imagen de Metrópolis, que es una frase muy clásica y fundamental del cine. O sea, como que esto es lo que le da el momento para que uno pueda seguir activando y generando, y el objetivo final de lo que va a hacer. Desde el primer momento se planteó que sean ideas propias, que no es que si tienen que hacer, como diferencia, un medio. No, se volvió a la consigna libre, la audiencia libre, o sea, todo lo que sea. La narrativa podía estar hecha anteriormente, se podía retomar algo, no sé, hubo de hecho un caso, una comisión que tomaron hasta Game of Thrones, y después había historias completamente originales, y después había otros proyectos que trataban narrativas, pero que no eran
narrativas tradicionales. Por ejemplo, el grupo que había hecho este collage con Desertón hizo como una especie de cadáver exquisito audiovisual donde se hacían videos con canciones que ellos proponían y se fraccionaba ese video por tiempo y cada usuario subía un fragmento audiovisual de lo que les gustara, un video que les copara. Entonces se iba armando como una narrativa en esa canción con los distintos aportes de los distintos usuarios. Eso quizás no es una narrativa tradicional, no tomaron un cuento, no tomaron una historia, pero digamos, cerraba en la consigna que se dio. Además, era algo que ellos los motivaba, les gustaba. Y eso fue lo que tratamos también de fundamentar. O sea, en esta instancia de creatividad, de que salga lo que uno quiera y que después, bueno, lo retomamos y lo hagamos producto. Que bueno, que lo que nos falta, que es lo que decíamos anteriormente, es, bueno, mercantilizarlo, o sea, hacerlo de otra manera. No es mercantilizar, bueno, fluir. Pero básicamente fue lo que tratamos de hacer con esto. Después, Mejor. Chao, te mataron. La metodología que nosotros tuvimos para juntarnos fue mucho por Hangouts. Por eso es como que tenemos algunas imágenes mientras charlábamos. Y estábamos viendo como haciendo un balance de todo lo que fue el equipo de diseño que ayudó a las comisiones. Nosotros estábamos en canales donde poníamos las consignas, haciendo un seguimiento de estas consignas, de traducir, conceptualizar, caracterizar. Y veíamos que había cosas que habían resultado positivas, como establecer la formalidad de que todos estuvieran en instancias, pero otras cosas que se iban perdiendo, no iban entendiendo, no se iban encontrando. Los chicos les falta una ABC del diseño, no pueden. Ahí todavía no tienen, en muchos casos, al ser alumnos de segundo año. Recordemos que datos es una materia que viene después de comunicación 1, una materia que la hacen después de un año de cursada recién. No tienen, o sea, algunos, otros sí, tanto hincapié en lo que es la imagen, los olores, las texturas, todo lo que se puede generar y todo el gran mensaje que es la imagen. Entonces decíamos, falta que demos eso un poco más concreto, herramientas, que ocupe más espacio en la cursada y más herramientas para que los alumnos se puedan sentir cómodos y puedan sumergirse más en todo lo del diseño. Aunque, por otro lado, el taller sirvió como un puente entre las clases más teóricas y de repente tener que tirarse a la pileta con el trabajo final. Fue como una instancia media que quizás en otras cursadas no estuvo y era más complicado porque era saltar de la nada a mandarte a hacer algo y por ahí no sabías editar un video ni una imagen ni se te había ocurrido pensar nunca en un sentido más visual ni nada. Entonces, esto sirvió de puente, si bien notamos como que aún así seguía faltando trabajarlo más. Claro. Vemos que hay que lograr una mayor sinergia con los docentes, de que todo esto fluya, de que sea una conversación mucho más orgánica, porque es algo nuevo, es un elemento externo, que se notó que era externo, que no era parte como esencial de la comisión de la cursada. La idea es como que se pueda generar y que se adose, que se solapen, que sean todos un equipo, o sea, el equipo de diseño y el equipo. Por eso dijimos, no vamos a decir equipo de diseño, o sea, la cursada fue esto, lo que se fue generando. Otro punto que vimos que tenemos que laburar muchísimo es el tema de los teóricos. La feria no resultó, fue bastante caótico, si bien, o sea, la idea estaba buena. Sí, en la práctica no se escuchaban las comisiones entre sí, porque era como que se definían espacios, se corrían las sillas y en cada espacio, en cada pared del aula se ponía una cartulina, como decir, bueno, acá comisión 10, 11, 12 y así. Y terminaba siendo como que los alumnos se relacionaban al interior de su propia comisión y no había una circulación con el resto de las comisiones. Que eso como que me parece que era un poco la idea original, que haya intercambio y no se generó mucho. Y es más, al ver tanta gente, todos hablando por su lado, muchos se quejaban del barullo y de que no podían escuchar y se querían ir. Entonces como que no fue una instancia totalmente. La idea original desde lo que hacíamos con los blogs, el taller virtual, era que teníamos una vidriera por comisión, entonces también tenían la oportunidad de ver qué hacían sus compañeros con las mismas consignas. Eso es lo que se intentó también llevar al teórico, pero que, o
la idea es irlo trabajando, porque lo que decían las chicas, se quedaba mucho en sí mismo. Agustín, es mejor hablar del teórico en el horario del teórico. Claro, sí, el horario teórico.